Así es una ordenanza que fue aprobada por el Consejo Deliberante, que fue posteriormente vetada. En el día de ayer traba para tratamiento la insistencia al veto. En este caso, creo que responsablemente hemos decidido darnos un espacio, por lo menos, de encuentro para poder encontrar los consensos que nos permitan, vuelvo a reiterar, que esta ordenanza sea aplicable porque trae un beneficio importante para los trabajadores, pero que no quede en lo declamativo, sino que tenga una sustentabilidad que permita su aplicación y que tenga un menor impacto en la caja de jubilación. En Río, ¿se puede estar proyectando una nueva ordenanza con algunas modificaciones? En realidad, bueno, eso es lo que hemos empezado a trabajar. Evidentemente nos encontramos con un grave problema que es, cuando hablamos de sustentabilidad económica, es el poco conocimiento que tenemos sobre cuál es el estado real hoy de las arcas municipales. Y nos encontramos frente a un informe remitido ayer por la Secretaría de Hacienda, el cual habla que el total de las partidas presupuestarias al mes de abril se encuentra ejecutada en el orden del 86%, lo cual nos prevé que pasado 3 meses estaríamos con una ejecución del total del 100% de las partidas, lo cual evidentemente no se contaría con los recursos económicos, donde necesariamente entendemos debería haber una ampliación presupuestaria, y lo que pedimos es que en esta ampliación presupuestaria se pueda garantizar precisamente para poder cumplir con esta ordenanza. Así que es lo que estamos tratando de resolver en estos momentos. ¿Usted considera que hubo un error al analizar estos puntos anteriormente? No, no, no. Yo creo que el error mayor está precisamente en que no se cuentan con datos reales y oficiales, a excepto de este que entró en el día de ayer, sobre cuáles son el estado real de las arcas municipales. Nosotros lo escuchamos recurrentemente al intendente previo al proceso electoral hablar de que el estado municipal tenía un superávit y que las finanzas públicas estaban totalmente saneadas y en condiciones de afrontar gastos. Ustedes mismos, como periodistas, han advertido, por ejemplo, una comunicación pasada las elecciones donde se suspendieron el pago de todo lo que sea pauta publicitaria porque no había más fondos. Lo cual, lo que se venía, pone en descubierto que lo que se venía diciendo previo a las elecciones era un discurso de campaña y no la realidad de las finanzas públicas municipales.